Esta corona de bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos devotos, nunca nadie había podido ver aquello. El milagro nos bendice a todos al revelarnos lo que ha estado. Echad un vistazo. Nada de una lástima.
vuestra reverencia me dirijo, tras verme libre de amarguras, después de largos años de arrepentimiento, vi en sueños unas abejas, creando un panal con dulce miel dentro de aquellos huecos, ahora vacíos, de mi alma. Pero el milagro no discierne entre sueños y verdades, y mi castigo soñado se hizo corpóreo. Oh, criaturas del milagro, ¿qué creéis de mí? La visita que ha hecho vuestra reverencia a este arrepentido, castigado pecado. Tomad esto como... Si por ventura este regalo que os entrego llegara a quebrarse, perdiendo pues esta miel que no deja de manar, podrá... Dejemos a las abejas continuar. ¿En qué os puedo? Que las manos... Me complace ver. ¿Sois testigos? ¿No es hermoso? Una forma. ¿Deseáis entonces? Sea, pues. El sacramento. ¿Ahora?
vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica. Vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo, aunque al cerrar los ojos, en la noche íntima tras mis párpados, sigo. Thank you.
Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes, de este temblor, de esta agonía. Qué dulce el dolor cuando es el nuestro. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Elo. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño. El testimonio completo os ha sido revelado, y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada, pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del Santo Nombre os da la bienvenida. Ahora marchad, que la duda no deje en vos su desapacible impronta. Thank you.
No se aflija vuestro espíritu. Tomad y con... Thank you.
parte superior de nuestra ciudad, la que incontables leyendas relatan los secretos que lo alto ha escondido y... Es la propia ciudad. ¡Qué santidad! Echad un vistazo. Nada de una lástima.
Deseáis entonces, pues. El saca ahora. Tiempo ha de debéis su divino. Unir todos los el no. He aquí una nueva. Aquí os. De las manos.
para permitiros la ascensión, seguid la melodía que se eleva desde lo más profundo, pues ella se... Penitente, mis hermanos, ayudadnos, libre.
nuevos, sus esperas de si sea. ¿El saca ahora? Las abejas del milagro avanzan, criándonos y aflija a vuestro Tomad. Thank you.
Aquí ocurrió el primer milagro. No nos ha abandonado. Gran.